Bienvenidos al podcast de La Frater, una iglesia cristiana para la familia. Y hoy estoy con Dayani y Javier. Dayani y Javier, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, Guatemala y el mundo entero. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, gracias, Javier. ¿Cómo estás? Hola a todos, qué bueno verlos. Gracias a Dios, muy bien, mucha. Qué bueno, no sé si ustedes vieron, si les gusta el fútbol, la Copa de Oro hace poco. Sí. Guatemala pasó, clasificó a la siguiente ronda y perdió con Jamaica. ¿Creen que ese juego de Guatemala o la selección de Guatemala fue un fracaso? Haber perdido con Jamaica, porque todos decían, cuando clasificó decían que llegaba a la final de la Copa de Oro. Perdió con Jamaica, ¿fue un fracaso? Creo que no, en base a la historia que había venido manejando, porque no habían llegado nunca a esa fase de grupos. Y posiblemente tenían vistas a una final, pero creo que era la parte externa. Creo que tanto el entrenador como cuerpo técnico o jugadores estaban entendiendo que llegar ahí o haber perdido contra Jamaica era parte del proceso y no un fracaso en sí. Claro. Sí, creo que dependiendo cómo lo vayan a enfocar, ¿verdad? Claro. Si nunca llegaste hasta ese punto, definitivamente no fue un fracaso. Si habías llegado a finales y ganado campeonatos y no lograste pasar a los octavos, a los cuartos, puede ser considerado. Pero es dependiendo de qué perspectiva. ¿Desde dónde lo mires? ¿Qué consideran ustedes que es un fracaso? Ya no solo hablando de fútbol, en la vida, ¿qué creen que es un fracaso? Porque ahorita mencionaste algo, es desde la perspectiva que mires. Pero ¿cómo podemos decir qué es un fracaso? Yo lo consideraría desde el punto de vista así llano, ¿verdad? Es fallar, ¿verdad? Intentar algo y no lograr el objetivo. Eso es fracasar. O que no te salgan las cosas como lo esperabas, ¿verdad vos? Tener un plan estipulado y que no salgan las cosas acorde a ese plan, ¿verdad vos? Uh-huh. Sí, yo también pienso lo mismo. Coincido en que es no lograr lo que se esperaba, no lograr el objetivo, no, que no salgan las cosas como se esperaban. Y es importante, ¿verdad? Porque el fracaso muchas veces nos detiene. Cuando no salen las cosas, pues hay muchas cosas. Vamos a estar hablando un poco de todo eso alrededor. Pero cuando no salen las cosas como esperábamos, nos detenemos, alrededor se dan algunas situaciones. Yo no sé si ustedes han fracasado en algo. ¿Han fracasado? Sí, por supuesto. ¿Algún fracaso que quieran compartir hoy en este podcast? Bueno, fracasos sencillos, porque hay fracasos muy complejos, pero fracasos sencillos sería perder un curso, por ejemplo, en la universidad, cualquier... me hizo falta un punto, saqué 59 y necesitaba sacar 75, fracasé. Y me ha pasado a mí. ¿Algún fracaso tuyo? He perdido cursos. ¿Has perdido cursos? ¿Qué curso te has echado? He perdido cursos. Sacando un diplomado, perdí un curso. Entonces, pues, eso fue un fracaso. No completé el curso por eso. Entonces, que después tuve que hacer algo al respecto y todo el rollo. Es diferente, pero fracasé. Otros fracasos que he tenido a nivel ya familiar, ¿verdad? Por ejemplo, es no lograr restaurar relaciones con familia cercana, ¿verdad? Que quedaron fragmentadas y no se pudo restaurar esa relación. Entonces, esos son de los fracasos que yo... De los que puedo compartir muchos más, pues, pero de los que tengo presentes y ya me dolió, ¿verdad? El tiempo, ¿sí? Hay 20. Ajá, cabrón. Javier, ¿algún fracaso? Sí, seguramente... Por ejemplo, en mi época de joven y que hacía deporte, el fracaso justamente de jugar básquet y no llegar a las finales o perder las finales, se siente ese fracaso, ¿verdad vos? Comparto con Dayani la parte del fracaso de las relaciones, ¿verdad vos? A veces no manejar bien una relación o tener planificado algo y no lograr que esa relación mache y fracasar en eso, ¿verdad vos? O... En el trabajo a veces se generan planes o se generan cosas o pensás que puedes alcanzar ciertos objetivos y no los logras, ¿verdad vos? Sí, uh-huh. Hay un fracaso ahí. Sí, un fracaso puntual que tengo es que cuando salí del colegio empecé a estudiar agronomía. Y estudié 4 años agronomía y no me gradué. Y yo veo eso como un fracaso. No fracasé en ese tiempo. Pienso que tal vez fue... Un tiempo, pues no perdido, pero un tiempo que dediqué a algo que después, pues ya no se terminó, ya no se culminó. Fracasos, ¿verdad? Y creo que habría que preguntarse, ¿son buenos o malos, verdad? Así es.
¿verdad? Creo que dependiendo la perspectiva, y a qué te impulsa ese fracaso. Porque si te estancas o te impulsa a seguir. En este caso perdí el curso, entonces tuve que, por diferentes razones, bueno, tuve que hacer algo adicional para lograr recuperarme, pero el hecho de haber perdido y saber que perdí, ¿verdad? O sea, perdí. Lo tomaste y te movió algo más. Entonces es ahí donde el fracaso puede ser bueno o malo, siento yo. Así es, yo creo que vamos diciendo, ¿verdad? O dejando que el fracaso nos detiene algo, o el fracaso nos impulsa algo. El fracaso puede ser que nos detenga. Generalmente el fracaso nos detiene algo, el fracaso nos oprime, el fracaso nos frustra, el fracaso. Pero vemos que entonces, cuando yo los oigo a ustedes, vemos esto, hablando de fracasos, ¿alguno de ustedes ha fracasado haciendo dieta? Actualmente. ¿Nunca has hecho dieta vos? ¿Para qué empezar si sé que si no lo voy a lograr? Pero ponete, si he fracasado, por ejemplo, en querer cuidar y controlar mi peso, ¿va vos? O sea, okay. Empiezo a hacer, por ejemplo, alguna disciplina deportiva porque quiero cuidarme con eso y fracaso y la dejo. Claro. Y después, aunque haya pagado el mes de gimnasio, por decirlo así, pasan situaciones y fracaso en esa meta de quiero mantener mi peso o quiero bajar de peso, si he fracasado con eso, vamos. Claro. Sí, entonces vamos viendo que el fracaso es normal, el fracaso está en nosotros. Hablemos, vamos a la Biblia, vemos que, por ejemplo, hay personas que Dios usó dentro de la Biblia, pero que fracasaron. Hablemos de algunos personajes que fracasaron. Por ejemplo, yo puedo citar, bueno, estudiamos hace poco Jonás, y vimos cómo Jonás fracasó, ¿verdad? Fracasó porque el plan de Dios era que fuera a Nínive a hablar de Dios, pero él viene, agarra para otro lado y dice, no, yo no quiero ir ahí, voy para allá, y Dios empieza un trato con él. Él creo que en su misión fracasa. ¿Qué otro personaje de la Biblia creen ustedes que fracasó? Creo que en su momento tal vez Pedro, ¿verdad vos? Justo cuando el Señor está siendo apresado, ¿verdad vos? Y creo que puede él sentir el fracaso de negar a Jesús, aunque ya había sido advertido de eso, ¿verdad vos? Uh-huh. Bajo advertencia no hay traición, dicen. Uh-huh. Y el Señor mismo le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Sí. Lo negó y seguramente en la lectura se llega a percibir ese fracaso de Pedro, ¿verdad vos? Ajá. Uh-huh. Y Pedro es grueso porque vemos que va pura canción, fracaso. Tras fracaso. Fracaso. Ajá. Y digamos, cuando niega a Jesús, no solo eso, cuando camina sobre el agua, ahí vemos un fracaso de Pedro. Su reacción cuando va con el soldado romano, ¿vaos? Que le vuela a Malco. La oreja. Ahí vemos un fracaso porque él no estaba entendiendo el plan de Dios, él no estaba entendiendo el propósito de Dios. Y Jesús había estado con él, había estado enseñándole, había estado diciéndole y no entendía. La otra parte que lo vimos hace poco en los fines de semana en la iglesia es cuando el joven rico se acerca con Jesús. Uh-huh. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Pues nadie hay bueno. Y entonces tenés que cumplir los mandamientos. Pero yo cumplo los mandamientos. Entonces Jesús le dice, bueno, también deja tus riquezas. Y el joven se entristece y se va porque no quiso dejar sus riquezas. Y Pedro le reclama a Jesús, Pedro, nosotros hemos dejado todo. Y entonces Jesús le cuenta una parábola y le dice, hey, no se trata de lo que has dejado, se trata de la gracia de Dios. Y por eso la parábola es, los últimos serán los primeros. Otra persona, perdón. Otra persona que podemos experimentar o leer, ajá, y es Moisés, por ejemplo, ajá, fracasando en su llamado, por ejemplo. Lo mandan y ¿quién soy yo? Te voy a poner ayuda. Tratando de liberar al pueblo. Constantemente en el desierto, ¿cuántos fracasos pudo haber experimentado? El enojo de pegarle a la roca, ajá, que lo costó. Después, al final de su vida, no entrar, ¿verdad? Eso es un gran fracaso para él, posiblemente, ¿verdad? De decir, ¿verdad? Él era el que era el líder y no gozó de del premio mayor, que era la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, fracasos en su familia, por ejemplo, o sea, en su liderazgo, cuando tuvo que, fue confrontado por su suegro, de decir, ajá, no podés hacer todo vos, tenés, ajá, que nombrar a líderes que hagan, líderes de 50, de 100, de 1000. Ahí estaba fracasando él como líder, ¿verdad? Por eso es que hay una estrategia. Pero a Moisés, por ejemplo, ¿verdad?
O al inicio de su vida, ¿verdad vos? Cuando mata a una persona, ¿verdad vos? Claro, correcto. Eso es un fracaso. Y el llamamiento, vemos cómo dice, no, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y constantemente Dios le está dando, es que soy tartamudo, dice en una, ¿verdad? Uh-huh. Y constantemente Dios le está dando. Sí, otro personaje que creo que debemos de hablar es David, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuántas veces no fracasó David? Sí, ahora, impresionante porque todos han sido héroes, ¿verdad? Héroes y villanos. Así es. Sí, David, por ejemplo, tuvo varios fracasos, pero tal vez el más relevante que hablamos es cuando peca con Betsabé. Y manda a traer a Urías el Eteo, que no se arrepiente, y vemos ese fracaso. Pero vemos cómo en el Salmo 51, ¿verdad? Dice que el gran amor de Dios es el que lo perdonó. Y en el Salmo 32, perdón, cómo cuando confiesa su pecado, esa transgresión es quitada, como ese peso es quitado. Pero también fracasó familiarmente. Mira lo que pasó con Absalón. Así es. O sea, sí, la historia con Absalón. Ese es una tristeza de familia que se repite, ¿verdad? O sea, todos, padre tenga que pasar ese tipo de cosas. Totalmente, ¿verdad? O sea, totalmente de acuerdo. Y el hecho de que quizás por eso el pueblo de Israel o el se dividió después de Salomón. Se divide y no logra unificar nuevamente, o el reino ya no se unifica y bueno, tenemos la historia ya, pues, pero originó el fracaso, uh-huh, ¿verdad? Incluso de una nación. De una nación. Interesante porque creo que hablamos de ese tipo de fracasos, pero por ejemplo el caso de David, al final ves la gracia del Señor, ¿verdad? Así vos, es. Misericordia. Así es. Ah, pero regresando a eso, similar a Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida. David, por haber derramado mucha sangre, dice Dios, no vas a poderme construir un templo. Okay. Y digamos, ahorita ustedes mencionaron la parte ahí de los reyes. Viene David, luego viene Salomón, que en algún punto también fracasó. La historia de Salomón nos enseña que lo importante es cómo terminamos. No solo empezar, sino cómo terminamos. Porque Salomón empieza bien, el hombre más rico de la historia, pero cuando vamos a Primera de Reyes 11, dice que las mujeres le desviaron el corazón, que el corazón se desvió. Y vemos como también Salomón, siendo el hombre más rico, fracasó. Y no solo el más rico, sino el sabio. ¿Vos? El hombre más rico, el hombre más sabio. El hombre más sabio fracasó. Ajá, solo para añadir, un fracaso que pudiéramos pensar también es el de Pablo. Ajá. Pablo con Marcos. Okay. ¿Verdad? Al parecer no se llevaba. Pablo era muy un carácter muy arrecho, o sea, uh-huh, iba para adelante. Marcos quizás un poco más pasivo. Marcos mejor. Ya no quiso trabajar con él. Aunque después entiendo que hubo una reconciliación ahí, pues, pero uh-huh, pero él en su trato personal. O sea, hay fracasos de tratos, de relaciones interpersonales, ¿verdad? Claro. Que tuvo ese, su carácter era demasiado fuerte, muy radical posiblemente. Sí. Quizás fracasó en ese aspecto, ¿verdad? Pero creo que al final, vos decías, el Señor nos da la oportunidad de remediar. Ajá. De seguir adelante. Sí, digamos, voy a regresar un poco al Antiguo Testamento, luego regresamos al Nuevo, okay. Pero el Antiguo Testamento vemos cómo Salomón y cómo después esa división del pueblo de Israel, Reino del Norte, Reino del Sur, y cómo los reyes que eran autoridad fueron fracasando y todo. Pero sí, Pablo, y yo quiero leerles, los discípulos creo yo también que fracasaron fuerte. Quiero leerles Lucas 9, miren Jacobo y Juan, que eran de los más allegados a Jesús, dice en Lucas 9:51, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Y luego siguieron la jornada a otra aldea. Yo creo que aquí Jesús, hasta el mismo Jesús, pudo haber sentido que estaba fracasando en su discipulado. ¿Verdad? Los discípulos aquí fracasaron porque no entendieron lo que Jesús estaba enseñando, ¿verdad? El pueblo samaritano era un pueblo que odiaba a los judíos odiaban a los samaritanos. Entonces aquí vienen y dicen, traemos fuego. No estaban entendiendo lo que Jesús estaba enseñando. ¿Sabes qué discípulos son? Muestran una realidad dura
de fracaso son los de el camino de Maús. O sea, van caminando derrotados. ¿Verdad? Sí, así como, y se les acerca. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no te has enterado de lo que ha pasado en los últimos días? ¿Verdad? Y, o sea, tan el fracaso, se sentían tan fracasados que no reconocieron quién iba con ellos hasta después, ¿verdad? Pero ese es un reflejo nuestro, ¿verdad? De que no salieron las cosas como queríamos y tenemos que regresar, como dice el dicho, como el perro arrepentido, con la cola entre las patas. Así iban ellos de regreso, ¿verdad? Derrotados. Incluso aún caminando con quien podía, era el Salvador Jesús, pues. Entonces, ese es un reflejo nuestro. Vamos caminando. ¿Cuántas veces hemos ido caminando derrotados? Sí, yo miro la paciencia que Jesús le tuvo a sus discípulos y creo que es la que nos tiene a nosotros, porque andamos por la vía fracasados y Dios nos sigue teniendo esa paciencia. Sí, misericordia. Misericordia. ¿Cómo fracasamos espiritualmente? Porque ya hablamos de estos personajes de la Biblia que fracasaron. ¿Cómo creen que en lo espiritual fracasamos? ¿Cómo es un fracaso espiritual? Creo que es fracasamos cuando entendemos. Cuando no sabemos, no sabemos ni siquiera si hemos ganado o no. Pero cuando entendemos, nos damos cuenta del fracaso. Entonces, que llevamos. Es no rendir un área en mi vida, por ejemplo. Ajá. Yo quiero hablar bien, o sea, ser amable, que mi carácter refleje el carácter de Cristo. Y de repente viene una discusión en mi casa y exploto. Claro. Mira, ahí es un fracaso, es decir, no pude. O caigo en la tentación y decir, caí. ¿Verdad? Eso es un fracaso espiritual. Sí, el hecho de no poder vos cumplir con lo que vos mismo te propones respecto a imitar el carácter de Cristo, ¿verdad vos? Claro. Palabras correctas, acciones correctas, que en algún momento vas a irte por otro lado, ¿verdad vos? Como bien decía Ayani, una discusión con mi esposa, no contestarle de una manera correcta, ¿verdad vos? En mi caso, pues ya no estoy reflejando el carácter de Cristo. Uh-huh. Ya siento un fracaso espiritual, ¿verdad vos? Claro. Claro. Por ende, la falta de fe, ¿verdad? Creo que muchas veces nosotros enfrentamos situaciones en las que tengo que confiar, ¿verdad? Una enfermedad, por ejemplo, y la falta de fe me haga renegar. No es que yo quiera recibir el milagro y Dios me lo vaya a hacer. Si en su misericordia está, pues qué bueno. Pero quizás en el proceso yo reniego, dudo, me enojo. Eso es un fracaso espiritual porque no reconozco la voluntad, la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios o el propósito de Dios. El Señor, no me sanaste, ¿qué pasó? Ahí va el reclamo. Exactamente. Eso es un fracaso. O el hecho de la provisión, ¿verdad vos? De que a veces confiamos más en lo que tenemos nosotros o en lo que pudiéramos llegar a hacer, y si por alguna otra razón no está esa parte económica, sí, podemos sentirnos fracasados, ¿verdad vos? Sí. Pero podemos confiar en el Señor que Él sigue proveyendo. Así es. Así es. Confiar en lo que nosotros tenemos, ¿vamos? Así es. Sí, otro fracaso espiritual veo es cuando no manejamos bien nuestro tiempo y no dedicamos tiempo, por ejemplo, a leer la Biblia, oración, sino que por afanarme y por meterme otras cosas y dedicar mal mi tiempo, fracaso porque no dedico tiempo a lo importante, invierto las prioridades, ¿verdad? Pero bueno, ya perdón, ponerle más atención al fracaso mismo, ¿vamos? Así es, también. O estar enfocado solo en fracasé en esto y fracasé en esto y no cambias el chip, ¿vamos? Así es, ahora todo esto que estamos viendo y los personajes y que nos pasa a todos es entender que el fracaso no nos debe detener, que el fracaso no nos detenga. Es el fracaso es, sí fallamos en esto, pero seguir adelante porque descansamos en la gracia, misericordia de Dios. Y porque al final el fracaso no en totalmente en sí no es malo. ¿Qué beneficios trae el fracaso? Enseñanza. ¿Enseñanza? ¿Cómo la enseñanza, Dayani? Porque al final fracasamos, nos enseña, pero ¿cómo realmente esa enseñanza se vuelve? Creo que la enseñanza. Manejar. Primero, madurez. Ajá. Necesito madurez. Necesito saber. O sea, el niño fracasa y se descompone. Claro. No, ya no lo quiero, tira las cosas. No, ya no quiero intentar. No, ya no quiero. ¿Verdad? Nosotros necesitamos madurar y decir, ok, fallé, no puse atención o simplemente las cosas no se dieron. Ok, ¿qué puedo hacer para hacerlo diferente? Pero madurez, obviamente una madurez espiritual, madurez personal, madurez espiritual, de decir, bueno, Señor, lo fallé, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasos di? ¿Dónde me desvié? Entonces, humildad,
¿verdad? Uh-huh. Para poder reconocer mis errores y luego decir, bueno, entonces vamos a echarle ganas y vamos a seguir adelante. Claro. Esta vez fallé, le grité a mi esposa o me enojé y simplemente hice algo que no debía haber hecho. Muy bien, retrocedo, pido perdón, ¿verdad? Dice la palabra que el que peca y se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, ese arrepentirse y apartarse es reconocer el fracaso y retroceder unos cuantos pasos a retomar el camino, ¿verdad? Y seguir adelante. Creo que es importante entender el fracaso, ¿verdad? Vos, lo que nos pasó, lo que nos hizo fracasar, evaluarlo. Ajá. Y ahí poder sacar la qué hice mal. Aprender de ese fracaso, ¿verdad? Vos, el evaluar qué fue lo que hice, qué no debí de haber hecho. Creo que tener esa conciencia de evaluarnos a nosotros mismos y poder aplicar los cambios o correcciones necesarias para no volver a caer en lo mismo. Y lo que vos decís es que creo que eso va, tiene que ir acompañado de aprender de otros, con pedir consejo. Es decir, mira, fracasé o qué crees que pasó, cómo pudiera yo mejorar esto, ¿verdad? Yo creo que el otro beneficio del fracaso es que nos enseña que no somos perfectos. Y creo que nuestra naturaleza pecaminosa va a querer decir que somos perfectos, que nosotros podemos salir por nuestras fuerzas, pero creo que el fracaso nos recuerda que no somos perfectos, que somos falibles. Te regresa al lugar, vamos. Te regresa al lugar, te enseña ahora. Humildad, ¿verdad? Al final es solo cuando reconoces el fracaso, creo que entendiste el fracaso. Claro. ¿Verdad? Porque hay muchas personas que fracasan y no creen que ganaron. Así es. ¿Verdad? Ah, no, o sea, que van. Creen que los otros fueron los que provocaron el fracaso y no el mismo. No fui yo, exactamente. Así es. Jonás, vamos. O sea, sí es. Entonces, creo que necesitamos un corazón humilde, vamos, para que Dios nos ayude. Así es. Y seguir adelante. Todos vamos a fracasar. Vos creo que dijiste una palabra clave, que fracasar es fallar. Todos vamos a fallar y creo que vamos terminando este podcast, pero lo que tenemos que dejar claro es que Dios nunca falla. Dios es perfecto. Que descansamos en eso, ¿verdad? Que Él no nos va a fallar. Y que a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras fallas, Dios nos sigue amando. El amor de Dios es leal y sigue amándonos. Y solo quiero dejar esta idea, vos. Algo que me ha ayudado a mí mucha, y estoy seguro que ustedes también, cómo entender el fracaso es atravesar un proceso de aprendizaje, un proceso de humildad. Y algo que me ha ayudado a mí un montón son los grupos de libertad. Okay. O sea, estar en los grupos de libertad me ha ayudado a mí a entender por qué fracasé. Entonces fui hice mi estudio y pasé el proceso. Decir, ah, ok, ya vi por qué. Esa es tu evaluación, ¿vamos? En mi corazón habían ciertas cosas que necesitaban cambiar, ¿vamos? Y por eso fracasé. Entonces, atravesar ese proceso de grupos de libertad a mí me ha ayudado un montón. Ok. O sea, ayer estuve dando una lección en grupos de libertad y era la de confesar. Y va amarrado a esto. Es cuando yo reconozco que hice algo malo, que fracasé y se lo confieso a Dios y a un mentor, que es lo que se ve en los grupos de libertad. Para ir terminando, la idea con esto es de que el fracaso no nos detenga. Que el fracaso no te detenga, Dayani, que el fracaso no te detenga, Javier. ¿Qué hay algo ahí en su vida que ustedes dejaron y que quisieran retomar o que hace poco hayan retomado? ¿Hay algo? Para que también motivemos a todos los que nos ven a que no dejen. ¿Hay algo en específico? Yo definitivamente estoy muy emocionado, porque para los que no saben, quizás no me miro, pues, pero yo tengo 45 años. Ajá. El día que estamos grabando esto, muchachos, estoy viejo casi. Pero ponete, y este año cumplimos 24 años de casados con mi esposa. Ajá. Lo traigo a mención porque me casé en 1999. En 1997 yo me gradué de bachillerato. Okay. Y por cuestiones de la vida y todo, no seguí mis estudios universitarios hasta hace recientemente. Ok, o sea, buenísimo. Me metí a la U. ¿Retomaste la U? No, la retomé, pero me volví a meter. Okay. Entonces ya estoy estudiando una licenciatura. Entonces se puede, claro. Se puede. O sea, fracasé durante tantos, me pude haber tomado eso como un fracaso, pero ajá, aquí estoy. Le estoy echando ganas y ahora sí puedo, vamos para adelante. Creo que coincido con Dayani también, ¿verdad? Vos, yo dejé de estudiar en la universidad 10 años. Uh-huh. Me botaron clases por un nuevo pensum. Uh-huh. Me sentí fracasado, perdí tantos cursos otra vez. Uh-huh. Pero retomé, sigo estudiando y, por ejemplo, ahorita también estoy muy decidido, tan decidido a cuidar más mi salud, que de adelantado pagué un año el gimnasio, vamos. Okay. Entonces espero no faltar a eso.
Nítido. Sí, yo también en algún momento dejé mis estudios, los retomé, así que lo vi como un fracaso, pero que el fracaso no nos detenga. Y cuando era joven también hacía un deporte, por 20, 25 años lo dejé de hacer, hoy lo retomé, lo estoy haciendo, estoy agarrando una disciplina, una rutina y vamos arrancando. Así que, querida audiencia, que el fracaso no les detenga, porque Dios está con nosotros, Dios no falla, nosotros vamos a fallar, pero Dios nunca falla. Gracias por haber sido parte de este podcast. Dayan y Javier, ¿se quieren despedir? No, gracias por haberse quedado con nosotros hasta este punto del podcast y sigamos adelante. Qué gusto compartir con ustedes y también con quien nos ve, y pues qué bueno que podamos hacer esto. Lo esperamos en un próximo episodio de este podcast de La Frater, una iglesia cristiana para la familia.